Bueno, en el segundo solo, primero voy a aclarar, lo que vamos a estar tocando también es, bueno, entre la primera y la segunda suelta. A veces puede ser confuso, así que si no la tienen tan clara, en vez de tocar la segunda cuerda suelta, toquen solamente la primera, o bien tocar la segunda cuerda suelta. Durante el segundo solo, lo que vamos a hacer es tocar entre la primera y la segunda, y vamos a ir alternando entre la primera, lo que estamos, vamos a tocar en la primera cuerda, y la segunda suelta. Para empezar, vamos con séptimo traste de la primera cuerda. Tocamos la primera y después la segunda suelta. Y después vamos al quinto traste, segunda suelta. Volvemos al séptimo, segunda suelta. Volvemos al quinto, segunda suelta. Y volvemos al séptimo. Y volvemos a tocar la segunda suelta. Déjeme tocar un poquito más rápido para que tenga sentido. Volvemos a tocar la segunda suelta. Y cuando tocamos la quinta, que la tocamos de nuevo, arrastramos, apenas tocamos, arrastramos al segundo traste de la primera cuerda. Y cuando terminemos de arrastrar, tocamos la segunda cuerda de nuevo. Y básicamente volvemos a repetir el mismo movimiento. Tocamos la segunda. Segundo traste de la primera cuerda. Después tocamos la segunda suelta. Volvemos a tocar. Tocamos la primera cuerda suelta. Vamos a ir un poco más lento en eso. Volvemos a tocar la segunda cuerda y volvemos a tocar el segundo traste de la primera cuerda. Apenas terminamos de tocar el segundo traste de la primera cuerda, lo que vamos a hacer es tocamos en el quinto de la primera cuerda. Apenas tocamos en el quinto, con este dedo, con el dedo que más prefieran. Cuando tocamos esto, ya tenemos preparado en el segundo traste. Ya estamos apretando, ¿sí? Para que cuando hacemos un pull-off, vaya primero al segundo traste, suene el segundo traste de la primera cuerda. Y apenas suena el segundo traste de la primera cuerda, hacemos un pull-off a la cuerda suelta. ¿Sí? Y volvemos a tocar el segundo traste de la primera cuerda y la segunda cuerda suelta al mismo tiempo. Después lo que hacemos es tocamos en el quinto y la segunda suelta y arrastramos al séptimo traste, ¿sí? Tocando la primera y la segunda al mismo tiempo. Apenas terminamos de arrastrar, volvemos a tocar de nuevo. ¿Sí? Apenas tocamos la séptima suelta. Vamos al traste número 12 de la primera cuerda. Tocamos la segunda suelta. Tocamos el décimo de la primera cuerda. La segunda suelta. Tocamos el noveno. La segunda suelta. Y volvemos al décimo. Y tocamos la segunda suelta. Vamos a ver cómo queda todo eso. ¿Sí? Después de tocar el décimo de la primera cuerda, volvemos a tocar 12, 10, 9, pero esta vez sin tocar la segunda cuerda, ¿sí? Uno tras del otro. Después de tocar el noveno, vamos al séptimo de la primera cuerda, tocamos la segunda cuerda suelta, tocamos el noveno de nuevo en la primera. Séptimo y vamos al quinto de la primera cuerda. Vamos de nuevo, todo mucho más lento.
Bueno, después de tocar en la quinto traste de la primera cuerda, lo que vamos a hacer es el siguiente movimiento. Tocamos en el quinto de la primera, hacemos un hammer-on, ¿sí? Tocamos en el quinto, hammer-on, al séptimo traste de la primera. Hacemos un pull-off. Y volvemos al quinto. Y cuando volvemos al quinto, hacemos un pull-off a la cuerda suelta. Después de terminar de hacer el pull-off, lo que vamos a hacer es tocar la segunda cuerda. Yo la toco tres veces. Pueden tocar dos veces o una. Eso en realidad es lo que más se sientan cómodos. Para mí suena mejor tocándolo tres veces. ¿Sí? Hacemos el... Y tocamos tres veces la segunda suelta. Repetimos el mismo movimiento tres veces. ¿Sí? Después volvemos a hacer el mismo movimiento, pero esta vez del 7 al 9. Después volvemos. ¿Sí? Del quinto al séptimo. Y tocamos la nota suelta. Y después tocamos una sola vez, no tenemos que tocar tres veces porque es un poco más rápido. Y volvemos de nuevo al séptimo y al noveno. ¿Sí? Vamos de nuevo todo eso más lento. Primero tres veces, del 5 al 7. Después del 7 al 9. Después del 5 al 7. ¿Sí? Y después del 7 al 9. 5 al 7, tres veces. 7 al 9, una vez. Volvemos del 5 al 7. Y volvemos del 7 al 9. Vamos un poquito más rápido. ¿Sí? Cuando pasamos del 5 al 7 para finalizar, no tocamos tres veces, tocamos una sola vez. Bueno, ahí me equivoqué. Cuando terminamos de hacer el pull-off del 7 al 9, ¿sí? Tocamos una sola vez la cuerda suelta. Y vamos al traste 14. ¿Sí? Traste 14 de la primera cuerda. Tocamos el traste 14. Y después tocamos una sola vez la cuerda suelta. ¿Sí? Después tocamos en el 12 de la primera cuerda. ¿Sí? 14, suelta. Volvemos a tocar en el 14 y volvemos a repetir el mismo movimiento. Después de que terminar de tocar en el 14, tocamos en el traste 15. Tocamos en el 15. Volvemos al 14. Y vamos al 12. Y tocamos la cuerda suelta. Vamos de nuevo toda esa sección un poco más lento. Cuando terminamos de tocar la cuerda suelta, volvemos a tocar 12, 14, 15, ¿sí? Después de 12, 14, 15, perdón, después tocamos la segunda cuerda suelta, volvemos al 14, volvemos a tocar la segunda suelta, volvemos a tocar el 12, la segunda suelta. Vamos al 10. La segunda suelta de nuevo. Tocamos el 9. Y la segunda de nuevo. Dejo un poco más rápido si tiene sentido. ¿Sí? Hacemos esto... ¿Sí? Alternar entre la primera y la segunda cuerda. Bueno, después de tocar en el 9, perdón, en el 10 de la primera cuerda, tocamos la segunda suelta. Y lo que vamos a hacer es tocar noveno, décimo, traste 12,
10 de nuevo. Y después de tocar el 10, tocamos el 9, ¿sí? Tocamos la segunda cuerda suelta y el 9. Pero apenas tocamos el 9, arrastramos a la segunda cuerda, ¿sí? Perdón, al segundo traste de la primera cuerda. Y tocamos la primera y la segunda al mismo tiempo. Vamos de nuevo más lento en eso. ¿Sí? Apenas terminamos de tocar el segundo de la primera y la segunda suelta. Vamos a repetir el mismo movimiento de antes. ¿Sí? Del quinto, pull off, al segundo traste. Cuerda suelta, hacemos pull off de la segunda a la cuerda suelta. Y volvemos a tocar la segunda cuerda. Perdón, el segundo traste de la primera cuerda. Tocamos la segunda suelta. Y ahora lo que hacemos es hacer como un... Arrastramos del quinto al siete. ¿Sí? ¿Sí? Apenas terminamos de arrastrar del 5 al 7. Lo que hacemos es, tocamos en el séptimo. Perdón, tocamos en el quinto, hacemos un hammer-on. Hacemos un pull-off del séptimo al quinto. Tocamos el séptimo de la segunda cuerda. Es la primera vez que tocamos la segunda cuerda. Tocamos una nota que no sea la suelta. Y después de tocar el séptimo traste de la segunda cuerda, tocamos en el quinto y la segunda suelta. Y apenas tocamos, arrastramos. ¿Sí? Apenas tocamos, arrastramos al segundo traste. ¿Sí? Apenas terminamos de arrastrar, volvemos a tocar el segundo traste. ¿Sí? Segundo traste de la primera cuerda. Y después lo que hacemos es tocar la segunda cuerda suelta. Y lo que hacemos es básicamente el mismo movimiento que hicimos antes. ¿Sí? ¿Sí? Y terminamos en la segunda cuerda suelta. Perdón, en el segundo traste de la primera. Y para finalizar, es básicamente lo que hicimos antes. ¿Sí? Hacemos el hammer-on al séptimo, volvemos del séptimo, hacemos un pull-off al quinto, suena suelta, ¿sí? Y tocamos la segunda suelta. Una sola vez. Volvemos a repetir el mismo movimiento del 7 al 9. Después lo hacemos lo mismo, pero del 9 al 10. Mismo movimiento. Del 10 al 12. Y finalizamos en el 14. ¿Sí? Tocamos la primera cuerda del traste 14. Usted puede tocar la primera y la segunda. Eso es elección de ustedes.